Esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver cómo funciona una resistencia variable para hacer una ajuste de tensión, ¿vale? Vamos a ver cómo va el circuito. Acércate todo lo que puedas. Vamos a señalar con el destornillado, ¿vale? Fíjate, la pila, señala la pila. El rojo es positivo y viene aquí, ¿vale? Toda esta fila va a ser positiva, ¿ok? Y luego sacamos del positivo a la resistencia, como te he dicho, siempre tiene que haber una resistencia, siempre, siempre no. Pero con una resistencia intermedia gastamos un poco de corriente, ¿vale? Tenemos que poner un diodo, siempre que tenemos que poner una resistencia. Viene aquí y esto, la resistencia variable tiene tres pines, ¿vale? Uno por el que entra la tensión y este de arriba que es por el que sale, ¿ok? Y esto que va a tierra. Entonces, este lo hemos puesto a tierra, le hemos puesto un cablecito aquí, que va aquí a la línea de tierra. Aquí está la entrada de tensión que viene del positivo y aquí está la salida, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo colocamos el polímetro para medir la tensión de salida y la vamos a cambiar. Para que se vea lo que sale del polímetro. Ahí. Y hemos colocado un par de barritas aquí y aquí, una al positivo y otro negativo, y vemos que sale, ¿cuánto sale? 7,95, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto está a tope. Si os fijáis, ponte encima aquí, aquí. Esto está vuelto hacia aquí. Ahora lo voy a poner en medio y vais a ver cómo el voltaje baja, ¿vale? Si me pongo aquí, aquí, ahora el voltaje es 3,63, ¿vale? ¿No? Y si lo muevo hacia aquí, pues lo apago. Totalmente. El voltaje va a ser cero, si no es cero. ¿Ok? Con lo cual podemos cambiar la tensión rápidamente. ¿Ok? Con este montaje. En el siguiente vídeo vamos a poner un LED para ver cómo se enciende y se apaga. Más o menos dependiendo de cómo movamos eso. ¿Ok?